salido de la ciudad de Chachapoyas para dirigirnos a la provincia de Luya. Aquí se ubica otro de los emblemáticos atractivos de la región Amazonas, los sarcófagos de Carajía. Durante nuestro recorrido de 90 minutos aproximadamente, vamos a pasar por Coechán hasta llegar al anexo de Cruz Pata, desde donde caminaremos 20 minutos hasta llegar a nuestro destino final. El viaje hacia los sarcófagos de Carajía fue realmente entretenido. Partimos de Chachapoyas con dirección norte hacia la provincia de Luya, considerada como la capital arqueológica de la región Amazonas y llamada comúnmente la capital de la alegría. Aquí realizamos una pequeña parada para divisar su moderna plaza de armas y sus estrechas calles. A menos de un kilómetro de Luya está ubicado el distrito de Lamut. Su clima templado nos agradó tanto que decidimos hacer una parada para visualizar su plaza de armas y su iglesia matriz. Siguiendo nuestro camino, llegamos al anexo de Cruz Pata, ubicado en el distrito de Trita. Desde aquí, realizamos una caminata en descenso de 30 minutos para llegar hasta los sarcófagos. Nuestro camino estuvo acompañado por extensos campos de cultivo y animales del campo. Y por fin hemos llegado a los sarcófagos de Carajía, y aunque no tenemos acceso a ellos, desde aquí podemos observar las líneas que demarcan la cabeza y bustos trabajados en forma compacta. Y según la hipótesis de Federico Kaufmann, el pintado de cada sarcófago es diferente. En esta oportunidad nos encontramos en el sitio arqueológico de Carajía, el cual se encuentra ubicado en el anexo de Cruz Pata, comprensión del distrito de Trita, provincia de Luya, región Amazonas, a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Según los pobladores, lo conocen a este sitio arqueológico como los Purumachos, que significa hombre antiguo o viejo. Para Federico Kaufmann Doig, un investigador, él nos manifiesta en una hipótesis que pertenecen a la cultura chachapoyas, son entierros funerarios del tipo sarcófagos, los cuales tienen dos partes, ¿no? La cabeza y los bustos. Como podemos observar, presentan pinturas de varios colores, ¿no? Los que, según este investigador, diferencian los sexos, tanto del varón como de la mujer. En el interior se hacían entierros o se colocaban a los difuntos en forma o en posición de cuclillas. Se enterraban a los personajes más representativos de la cultura chachapoyas en estos sarcófagos, y en la parte de la cabeza se ponía un cráneo como símbolo o muestra de que han sido obtenidos o ganados en conflictos bélicos.
A nuestro retorno, nos detuvimos en la cuadra 3 del Jirón Grau, en Lamut, exactamente en el restaurante El Batán de Don Mario. Aquí fuimos recibidos por su propietario David Zancón, quien nos mostró algunos platos de la suculenta gastronomía de Lamut, como el ceviche de trucha reventada caliente, hecho sobre piedras calientes que le dan un sabor especial. Buenos días, mi nombre es David Zancón, propietario del restaurante El Batán. Y a continuación vamos a preparar el ceviche de trucha reinventada. Es un ceviche de trucha caliente. Un poquito de sazonador. Vamos a mover. Movemos, agregamos un poco de fondo de trucha. Bueno, luego agregamos un poquito más de limón. Zumo de limón. Recordamos que el fondo de la trucha ya tenía limón un poco. Un poco de culantro fresco. Luego vamos a hacer el emplatado. Piedras calientes, que aunque usted no lo crea, el sabor es completamente diferente. Unas hojas de lechugas por acá, unas papas sancochadas al vapor por acá y nuestro ceviche de trucha. Ceviche de trucha reinventada. Otro delicioso plato es el ucho con papas, acompañado de hormigas comestibles de San Juan de Ocumal. Si con eso no bastara, también puede degustar el lechón lechal, preparado con ingredientes locales, acompañado de ucho de papa y abundantes hierbas aromáticas. Las bebidas típicas no se quedaron atrás. El entusiasta David nos presentó su creación conocida como caspiroleta de hormigas, cóctel realizado en base a macerado de hormigas y chuchuhuasi. Otros brebajes fueron los cócteles de ají mono con rocoto y el de papas andinas. Luego del nutritivo almuerzo en Lamut, nos dirigimos hacia el sur de Chachapoyas para visitar el Museo de la Imebamba. Su plaza de armas alberga una encantadora iglesia colonial hecha en piedra. A solo 5 minutos de la plaza de armas, en la avenida Austria, está ubicado el Museo de la Imebamba, que tiene una extensión de 2.500 metros cuadrados. Acompáñenos y conozca la historia de los Chachapoyas. Nosotros tenemos materiales que han sido traídos desde la Laguna de los Cóndores, ¿no? Y que se han distribuido en 4 ambientes aquí en el museo, ¿no? Y que se han clasificado de acuerdo a la cronología de estos materiales, ¿no? Tenemos materiales de la cultura chachapoyas, materiales ya con la influencia inca, ¿no? Chachapoya inca, tenemos materiales que también ha habido influencia española, hay materiales con esa evidencia. Y tenemos una sala que nos muestra la exposición de 219 momias, ¿no? Un estado de conservación perfecto, ¿no? Y tenemos una cuarta sala que nos muestra materiales etnográficos para ver la continuidad de la cultura. La primera sala corresponde a los materiales de la cultura chachapoya. En esa sala se va a encontrar
cerámicas, maderas, representando a personajes. Tenemos algunos contenedores de calo que les ha servido a ellos para guardar sus implementos de tejer. Tenemos textiles, ¿no? Ellos básicamente utilizaban el algodón para elaborar sus textiles, ¿no? Y tenemos también objetos como peines, agujas que han sido diseñados o elaborados de las espinas de cactus. Conocer las momias de Leimebamba, nos vamos al corte comercial. No se desprenda de rutas, porque también viviremos un intenso camino hacia la catarata de Gocta. Regresamos.